Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero mostrarles algo que no les había explicado con respecto al CivilCAD y es lo de cómo funciona con mostrar una plataforma y ver los resultados de acuerdo a unos puntos que tengamos de proyecto. Esto es un ejemplo que hice algún tiempo atrás. Así que pues tengo los puntos ordenados. Para mí esta es la X, esta es la Y y esta es la Z o las cotas de altura. En este archivo de Excel yo guardo esto en aquí, pero lo voy a guardar en archivo de texto delimitado por tabulaciones, datos plataforma. Para mí pues ya son puntos. Vamos a darle guardar. Le voy a dar no. Le voy a dar cancelar porque vamos a ir acá a nuestro dibujo en AutoCAD y vamos a probar ese detalle. En CivilCAD, puntos, terreno, importar. Estos son los pasos. Esto es paso a paso. No tenemos N, así que solamente tenemos X, Y y Z. No tenemos N, pero de pronto es posible que ustedes tengan esto e inclusive tengan descripción, o sea, el nombre de cada punto. Yo le voy a dar OK para buscar mis puntos que los tengo aquí. Le doy puntos plataforma y le doy abrir. Y pues me carga aquí estos puntos. Entonces, lo primero pues es lo que vamos a hacer, es la altimetría porque debemos triangular el terreno. Pues le colocamos P, le damos Enter, le damos T para que designe todos los objetos y le damos Enter. Luego le damos otra vez Enter y la distancia, pues vamos a colocarla a 100 metros, estará bien. Le doy Enter, otra vez Enter y ahí tengo estos puntos. O sea, esta triangulación ya con los puntos. Entonces ya en CivilCAD voy a altimetría, ¿sí? Y pues necesito plataformas, ¿no? Necesito indicar una plataforma y aquí me dice dibujar. Entonces yo debo saber cuál es como la coordenada que voy a usar aquí para poder indicar en dónde va a quedar mi plataforma que tengo aquí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es lo primero que debemos saber. Si ustedes tienen los puntos, ¿sí? Digamos, voy a hacer esto. Pone cuidado. Quiero que miren este detalle. Si ustedes comienzan con una polilínea, le dan clic aquí y en este sentido, pues, no, mejor vamos a hacerlo más claro. Para que sea más claro. Yo mi plataforma la voy a colocar de 100 por 100 metros. Esa va a ser la plataforma. ¿Sí? Entonces, bueno. Y esta plataforma, ahorita que la tengo aquí, vamos a crearle las curvas de nivel del terreno. Ahí están bien. Voy a darle una curvatura a 8 para que se vea más suavizado el terreno. Le doy OK. Le doy para que seleccione todos y vuelvo a darle, o sea, dos enters. Bien, una vez que tenemos las curvas de nivel ya definidas, vamos a apagar un poco la triangulación. Bueno, y los puntos. Ahí vemos, esta es las curvas de nivel. Bueno, y tenemos el dato de esta plataforma. Yo la voy a ubicar en esta parte para mí porque esta es la parte como más alta. Así que le voy a hacer un giro. Esto es un ejemplo. Recuerden que es un ejemplo. Simplemente lo estoy haciendo para que vean cómo queda. Ustedes allá ya deben saber cómo les va a quedar el detalle. Esto lo hago porque quiero saber las cuatro esquinas, estas cuatro esquinas que tengo aquí. Entonces, como ya tengo este dato aquí,
Yo voy a ir a CivilCat. O sea, esta va a ser mi plataforma. Voy a ir a CivilCat, altimetría. Y bueno, voy a plataformas y voy a dibujar. ¿Sí? El punto inicial para mí será este que está aquí. Le voy a dar clic aquí y él me dice que la altura es 256.09. Eso lo anoto, solamente por sospecha, 0.987. Pero lo voy a dejar a 256 para tener en cuenta que esa es la cota que voy a usar. Es la cota de ustedes en su plataforma. Luego me dice el siguiente punto. Voy a ponerlo acá, que es este, clic, y pues ya tengo la cota que es 256, enter. Luego voy al siguiente punto, clic, enter. Luego al siguiente punto, clic, enter. Y luego voy a darle clic a este, enter, enter. Esa es mi plataforma ya. Entonces voy a darle, como ya tengo ese ahí, voy a CivilCAD nuevamente, altimetría, plataformas, y voy a indicar tal vez. Selecciono la plataforma que es esta y me dice taludos constantes o variables. Le voy a colocar la C para que sean constantes y el corte pues vamos a dejarlo 1 a 1.5. Y le doy enter. El talud de enterramplen también lo vamos a dejar a 1, 1.5. Esos datos van a ir de acuerdo a su proyecto en plataforma. Esto es un ejemplo. Enter. Una vez que ya tenemos eso definido, voy nuevamente a altimetría, luego otra vez a plataforma y le voy a dar el dato que dice dibujar línea 0. Selecciono la plataforma y voy a darle T para seleccionar todo. Sí, selecciona toda la triangulación, pero pues la que va a hacer es la de ahí y luego le voy a dar Enter. Y me hace una triangulación aquí. Por eso se dibuja esta línea aquí. Luego voy a ir otra vez a CivilCAD, altimetría, plataformas y luego pues triangular plataforma. Bueno, me dice, creo que ya hice ese paso. Voy a darle T para seleccionar esta parte. Si ve que me da la selección ya después de la línea 0. Le doy otra vez enter, luego me dice la distancia máxima. Le voy a dar 20 metros, no creo que sea muy alto esa parte, tendría que ser muy muy alto ahí. Aunque vamos a colocarle 50 metros, ya. Le voy a dar dos veces enter y listo, me dibuja una triangulación ahí, ¿sí ven? De otro color. Ya una vez que ha hecho eso, voy a modificar, ve, voy a CivilCAD. Una vez hecho eso, voy a ir a CivilCAD, altimetría, plataformas. Y bueno, aquí como tengo esta plataforma, voy a hacer una parte en la altimetría que se llama eje del proyecto. Pero pues mi eje va a comenzar en este punto. Vamos a darle F3. Voy a quitar estas dos triangulaciones. Ah, bueno, me voy a ubicar en la capa 0 para poder dibujar el eje del proyecto. ¿Sí? Y bueno, aquí voy a pensar, voy a quitar el F3 para que no. Bueno, se me está seleccionando algo ahí sin que yo se lo pida. Vamos a dibujar. ¿Por qué será que se activó eso? Bueno, no sé cómo quitarlo. Es increíble. Voy a seleccionar desde este punto hasta aquí. Ese va a ser mi eje de proyecto. El mío. El de ustedes ya tiene que ser el que es. Entonces, voy a darle entonces CivilCAD puntos bueno, altimetría, eje del proyecto,
Voy a marcar las estaciones en este eje que está aquí. Pero le voy a dar Enter. Selecciono el eje del proyecto que va a ser ese. Me dice nomenclatura de estación inicial que está acá porque ya no me aparece. Debería aparecerme aquí. Bueno, ya es porque tengo que activar ese. Entonces, 0 más 0, 0. Le doy Enter. Longitud a derechas. Como esto mide 100 metros, pues la longitud a derechas va a ser de 50 y del otro lado 50, aunque debería ser más, ¿sí? Para que pueda ver toda la plataforma. Vale, escape y vamos a repetir, marcar estaciones. Selecciono el eje del proyecto, le doy Enter en ese caso y la longitud a derechas va a ser de 70 metros y longitud a izquierda de 70 metros. El intervalo, ¿sí? Va a ser, bueno, de 10 metros para que tenga más estaciones. Le va a dar E, le va a Enter. 0 más 0, la estación inicial. 0 más 103, la final. Y ahí aparece como ese detalle. Le voy a dar T, terminar y listo. Bueno, entonces vamos a aquí a la parte de CivilCAD para lo último. Altimetría, plataforma, luego le voy a dar volúmenes por seccionamiento. Entonces me dice seleccione la línea 0, que es esta que está aquí. Dirección de seccionamiento dice 90, pues lo dejamos ahí. Intervalo en metros, 10. Factor de aumentamiento, 1.2, va a ser así. Y ahí está como el volumen acomodado en tierra plena, aquí dice, como los datos, área en corte, área en tierra plena, bueno, estos son los datos. Entonces, si quiero ver esto, como lo que se ve, no, yo no quiero cerrar esta línea, como lo que se ve con perfil y todo, pues hacemos lo que hacemos con el CivilCAD en altimetría. Ya que vamos a hacer un perfil, vamos a darle el perfil del terreno. Recuerdan que la cota es de 256 metros, entonces vamos a dibujar un perfil que es el que ya tenemos aquí. Eje, lead, la escala horizontal a 1000 y escala vertical 1.500. Entonces me dice dónde lo va a colocar, ahí está. Entonces ahorita me dice vamos a dibujar como el eje del proyecto. Entonces vamos a darle eje del proyecto, ve el perfil del proyecto que es aquí, dibujar. Selecciono el perfil del terreno y me dice que la elevación inicial está a 260, pero mi elevación yo la determiné por 256. Le doy Enter y le voy a dar otro Enter y me dice que la elevación final está por 258, pero yo la voy a colocar a 256. Enter. Entonces ahí está el perfil de esa parte de la plataforma. CivilCAD, altimetría, perfiles. Y bueno, ya tengo eso. Voy a hacer volúmenes. Voy a procesar este eje. Selecciono el perfil del terreno. Y aquí me aparece los datos. Vamos a los datos del proyecto. Bueno, los datos del proyecto en opciones. Selecciono todos estos detallitos para que salga todo. Le voy a aceptar, aceptar. Bueno, debo definir una sección que va a ser datos del tramo a 50 metros. Creo que es a 50 metros. A ver, pendiente menos 2%, añadir tramo. Creo que es como la sección. Aceptar. Vamos otra vez a acciones para que se coloque este aceptar y aceptar. Entonces, estos son los datos de volúmenes.
Volumen, plataforma. Espero que no se hayan enredado, por favor. Es extraño, a veces suele ser un poco difícil, pero una vez que vean claramente el video, se van a dar cuenta de que se arma bien. Estos son como los datos de cómo queda por cada sección a 10 metros la plataforma. Todo esto es en corte. Datos que dan, volumen en corte y volumen en terraplén. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya servido este video. No olviden darle like, compartir y de suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.